¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Irreverentes. Son las 10 de la noche con 7 minutos aquí en Avia Yala Televisión. Mauricio Zárate, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, contertulios. Buenas noches, Kiara. Buenas noches a todo el público de Avia Yala. Y un abrazo, saludo a todos mis amigos y conocidos peruanos que de un modo u otro están viviendo un momento difícil, ¿no? Me gusta tu corbata. Sí, sí, sí. Interesante. Ya vamos a hablar. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Ale, Mauricio, Javier. Bueno, un día más de la semana. Yo sigo terminando mis exámenes, todas las materias aprobadas. O sea que ojalá que todos los universitarios que me vean estén igual. Y no se estresen, que la salud mental es lo más importante. Si se tiran, se tiraron y ya. No importa. Y las notas tampoco importan. Eso nada más. Salud mental es importante, sin duda. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, público de Ayala. Y agradecer a Dios que todavía, y esperemos que nunca haya muertos en Perú. Totalmente. Alen Kisber, muy buenas noches. Señoritas, buenas noches. Señorita, público de Avia Yala, bueno, lamentar las situaciones que en Perú está sucediendo en muchas circunstancias catastróficas, y bueno, es parte de la herencia que a veces estamos teniendo como ciudadanos, que no estamos sabiendo entender nuestra realidad. Y bueno, veamos qué surge de esta charla del día de hoy. Pues bien, lamentando justamente varios de los irreverentes, lo que pasó en Perú, de eso vamos a hablar hoy. En la tarde, para quienes estamos aquí en Bolivia, fue un poco sorpresivo de un comunicado televisivo de Pedro Castillo, quien fue electo en julio del año pasado, en el 2021, declarando que disolvía el Congreso correlativo a la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país, para hasta en nueve meses elegir a nuevos parlamentarios y que tengan la facultad de establecer una asamblea constituyente, recordando que esa fue una de las promesas que Pedro Castillo hizo durante su campaña electoral. Pero pocas horas después, minutos incluso dirían, el Congreso llama a sesión y destituye a Pedro Castillo. Él intenta llegar, no se sabe si una embajada, si a la prefectura, pero es detenido por la policía. Y bueno, ya prácticamente no es el presidente, está detenido, y la vicepresidenta Dina Boluarte asume ahora la presidencia, quien además ya está asumiendo y está firmando que su anterior colega, Pedro Castillo, cometió un golpe de Estado, ¿no? Quien también, diremos, el año pasado decía que si Pedro Castillo se iba, ella se iba, pero bueno, ahora ella afirma que él cometió un golpe de Estado. Situación muy preocupante, muy dura, mucha incertidumbre en el Perú. Pues bueno, de eso estaremos analizando, intentando darle la mayor profundidad posible al análisis. Vamos con la nota, por favor. Ejerceré el cargo de presidente de la República. Curso de la mañana se presentó la moción de vacancia con 50 firmas. ¿Qué piensas del momento por el que está atravesando el gobierno de Pedro Castillo? Lamentablemente ahorita pues nos damos cuenta de que está muy mal rodeado. El Congreso no lo deja trabajar hasta ahora. Todo, desde que empezó, tan que le buscan y le buscan las cosas, ¿no? Se trata de la segunda moción de vacancia que enfrenta el presidente Pedro Castillo. La primera fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos, pero no tuvo respaldo suficiente para que sea admitida a debate. Han votado a favor 76 congresistas, 41 en contra, una abstención. Señores congresistas, la presidencia propone que el debate y la votación del pedido de vacancia de la presidencia de la República se realice el lunes 28 de marzo del presente año a las 3 de la tarde. Un
Una comisión del Congreso de Perú desestimó el lunes una denuncia que buscaba destituir del cargo a la vicepresidenta Dina Boluarte. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Pues bien, estamos hablando de la tercera moción de censura contra Pedro Castillo, que quiere decir que se lo intentó destituir ya por la tercera vez. La tercera fue la vencida. La primera vez fue apenas 4 meses después de que fuese electo presidente y bajo una figura bastante particular, que es que se cuestiona la moralidad, incapacidad moral del presidente para poderlo destituir. ¿Qué dice sobre todo esto, Kiara? Bueno, es una pena para todos los que, y todo el, digamos, bloque popular en Perú, porque la mayoría de los peruanos y peruanas votaron a Castillo porque entendieron que no era el conservadurismo, no era la derecha, el camino político que querían seguir. Uh-huh. Y era más bien, todos sabemos que Pedro Castillo no es un líder de izquierda. Él mismo dijo: no soy comunista, no soy socialista, no soy chavista. El partido Perú Libre no es un partido de izquierda como tal, pero es un partido progresista. ¿Cómo entendemos el progresismo? Como algo que se opone en muchos temas y en la mayoría de los temas al conservadurismo, que es la derecha. Es decir, el progresismo quiere romper esta idea de que el Estado no tiene que controlar la economía, de que tiene que haber libre cambio, de que tiene que haber pocos derechos para los trabajadores. Es decir, va un poco para la izquierda. No es izquierda, no es izquierda total, pero a eso iba Perú. ¿Qué pasa? Desde el inicio de su mandato, Castillo ha estado presionado por la derecha. Porque claro, en Perú hay una oligarquía muy poderosa que maneja el sistema judicial, que maneja la política y los medios con mucha fuerza, mucha más fuerza de la que maneja aquí la oligarquía. O sea, en Perú realmente es una mafia, y es una mafia que ha estado instaurada con el fujimorismo. Recordemos por qué entró preso Fujimori padre por casos de lavado de dinero y corrupción tremendos. Entonces en Perú hay un poder oligárquico instalado, poder de empresas transnacionales instalado hace muchísimo tiempo. Y bueno, se temía que Castillo vaya a cortar con esto por el discurso que tenía Castillo. No era para nada un discurso muy radical. O sea, Evo Morales está aquí, Castillo está aquí hablando de radicalismo político, porque no quería cortar muchas cosas, pero sí, como Andrés bien decías, habló del tema de hacer una nueva constitución y muchas reformas importantes. Perú, para los peruanos, él siendo un profesor, venía de una trayectoria sindical importante, era un candidato de las bases y tenía bases. O sea, todo el sector popular, socialistas, izquierdistas, lo apoyaron por eso. Pero la derecha le puso, desde el inicio lo presionó mucho. Es la tercera moción de vacancia que se le hace desde el Congreso. Hay que entender que en el Congreso Perú Libre su partido no tiene mayoría. Uh-huh. Tiene mayoría el partido de Keiko Fujimori, y es un Congreso que no es como el nuestro, es un Congreso de una sola Cámara. Y hay cantidad de partidos que no necesariamente participan en las elecciones de presidencia que están en el Congreso peruano. Los invito a que busquen la composición del Congreso, son
no sé, 10, 15, que tienen una división de partidos muy, o sea, no hay una mayoría aplastante de ningún partido en el Congreso peruano. Entonces, lo que pasa es que como lo presionaron tanto desde el inicio porque pensaron que iba a hacer estos cambios progresistas de quitar privilegios a las oligarquías, de hacer una justicia social mayor, una redistribución mayor de la riqueza del Estado, intentaron no dejarle hacer las cosas, pero también en algún punto se dieron cuenta de que Castillo no tenía una base como persona ni como partido, una base izquierdista para nada y una base sólida para nada tampoco. Entonces, poco a poco Castillo fue cediendo, fue cambiando ministros, fue poniendo ministros declarados de derecha. Hace no sé, 2 meses, su partido, el que lo llevó a la presidencia, Perú Libre, le pidió que renunciara porque Perú Libre no estaba de acuerdo con ninguna de las medidas que estaba tomando Castillo, porque Castillo ya tuvo un buen tiempo de gestión y no cumplió lo que prometió. No estaba dando un giro para la izquierda para nada. Es más, no reconoció a Venezuela como un Estado legítimo, no reconoció a Cuba, se dio la mano con Luis Almagro. O sea, hizo muchas cosas que el campo popular resintió. Y en ese sentido se le pidió que renuncie a su partido. Castillo renuncia a su partido, la vicepresidenta también. Y en el Congreso su partido se divide, es decir, hay algunos que votan a favor incluso de la vacancia de Castillo, hay algunos que no. Es decir, Perú Libre como partido queda fragmentado. Hoy en día ya no es nada, ha perdido el apoyo popular que tenía porque también, y es lo que se denunció y por eso se le hizo renunciar a Castillo de su propio partido, Castillo pidió que entrara mucha gente que era gente declarada de derecha, ¿no? Entonces, para la mayoría de Perú Libre esto no era correcto y tenemos un escenario en el que el partido Perú Libre está fragmentado, en el que Pedro Castillo ya no cuenta con el apoyo, digamos, de sus bases, de su militancia, ya no tiene esa militancia y está ahorcado por los poderes oligárquicos que lo controlan desde el Congreso y se quedó solo, pensó, no sabemos, habría que ver qué pasó ahí tras bambalinas, porque a las 11 de la mañana él hace esta conferencia de prensa donde anuncia que quiere cerrar el Congreso y demás, y a las 10 de la mañana renuncia el presidente de las Fuerzas Armadas. Habría que ver qué es lo que ha ocurrido, pero en todo caso parece ser que es un Pedro Castillo que se quedó solo, y decían muchos peruanos hoy, muchos compañeros de Perú Libre y gente de Perú, que tristemente se entregó a las políticas neoliberales que le vendieron que a lo mejor él podía gobernar así, solo, dejando a la izquierda y dejando sus promesas de lado, pero la muestra es que no, ¿no? La muestra es que no, que se quedó sin sus bases, sin su Congreso y sin el apoyo popular, y fue una salida de las más vergonzosas de la historia. Ahorita Kiara nos mencionaba de la composición del Congreso, y justamente en ese sentido el Congreso peruano tiene ya unos cuantos años de una historia bastante... ¿cuál sería la palabra? Activa, problemática, depende de qué punto de vista lo quiera ver uno. Pero justamente estaba buscando ahí cuántos ministros fueron censurados de Pedro Castillo en este año y poco más. Fueron 65. 65 ministros que el Congreso censuró y destituyó, ¿no? Estamos hablando de un número elevadísimo. Y estaríamos hablando de que Pedro Castillo sería como el quinto presidente en lo que son 5 años, también porque el Congreso peruano ha sido capaz de censurar, destituir, acusar a los presidentes tanto de ala derecha como de ala izquierda en Perú. Voy a preguntarle esto a Lem, ya que él siempre cuestiona la democracia, pero bueno, ¿y qué onda con la democracia peruana? No sé, eso hay que preguntar a la democracia en sí. A ver... Uh-huh. Son tres elementos que juegan ahorita, desde mi punto de vista. La primera es izquierda, la segunda es democracia y la tercera es traición. Uh-huh. Un error de estos no está sujeto a un individuo. Siempre tienes un entorno, uh-huh, un entorno cercano, y considero que ese entorno cercano no lo ha dejado solo, lo ha apoyado hasta el último momento, y en ese último momento le han dicho, eliminemos el Congreso. Y esa es una traición que se le hizo al señor del Castillo. Mm. Para mí, particularmente, yo lo veo en este momento al señor del Castillo víctima de un escenario político que no supo controlar. No es hacerte amiguito del líder, ganar las elecciones y de ya. Lamentablemente, guste o no, tienes que hacer una escuela política, y eso es recomendación a toda la oposición en Bolivia.
Entonces, esto ha sucedido con el señor del Castillo, ha jugado al ser presidente, no ha sido el presidente como tal, no tuvo una escuela de acción política partidaria para administrar un Estado y un Estado complejo desde el Parlamento, como ya lo ha mencionado el compañero Andrés. Entonces, esto ha generado que el señor del Castillo, él mismo, sea víctima de su pequeño entorno que le ha dicho, lo mejor que puedes hacer es esto. Y esa parte es peligrosa y obviamente ha caído. En el mejor escenario, el señor del Castillo debió renunciar y se hubiera evitado de los procesos que ahora le van a poner. Y la cárcel que le van a poner por el concepto de golpe de Estado que su misma vicepresidenta está firmando, ya es una traición. Y ese golpe de Estado le van a traer buenos años de cárcel. Me parece que es una víctima que debería estar en el juicio como otras personas por el tema de corrupción y otros elementos y demostrarlo. Pero esto es para mí una franca traición de su entorno cercano. Segundo elemento, democracia que decías, Andrés. La democracia no es única. La democracia que conocemos en Bolivia es una forma de democracia. La presidencial y la movilidad y todo ese elemento. En Perú la democracia juega más a favor del parlamento. Eso es otro tipo de democracia, ¿verdad? De cualquier forma, en ambas democracias el ciudadano al ejercer el voto pierde la capacidad. Me parece interesante la lógica peruana de su forma corporativa de administrar el Estado, pero tampoco debería estar en esa cúpula que le llama centralista, ¿no? Yo también difiero mucho del centralismo porque tienes el poder en Bolivia con un presidente, en Perú a partir del Congreso, y eso es peor porque todos van a querer su cotita de corrupción y en función a la cotita de corrupción, presidente que no les guste, autoridad que no les guste, lo pueden destituir. Y es lamentable que en 5 años se haya elegido a 5 presidentes diferentes y uno de ellos democráticamente electo, que sería el señor del Castillo. Entonces, la democracia es un elemento que, así como en Perú y en Bolivia y en otros países, se la tiene que reevaluar. Y se la tiene que reapropiar desde la actividad social cotidiana, desde nosotros los ciudadanos, y ver cómo podemos aportar a este concepto y a esta categoría. No es decir, la democracia, los hemos elegido y hay que respetarlos, pero uno se ha demostrado que no. Izquierda, y esa es la falsedad discursiva. Tenemos que ser hidalgos en lo que pensamos y en nuestro accionar. O sea, me es lamentable que el señor Fujimori, cuando, no puedo pronunciar esa palabra, anuló el Congreso, se refirió a la Constitución Política del 79, que había sido la última reforma que se hizo, y el señor Fujimori dijo, muy bien, anulamos el Congreso. Políticas de derecha, políticas fascistas, está bien. Coincido con el discurso del compañero Javier en ese criterio, cuando muchas veces lo ha recordado. ¿Qué hizo el señor del Castillo? Presidente del Perú, no se aferró a esta misma política, a esta misma constitución, a este mismo artículo de la constitución fascista y de derecha. Por consecuencia, ¿cómo lo podemos ver? No solo al señor del Castillo, sino a todo su entorno partidario. Eso es un escenario de debilidad. Me parece peligroso que las autoridades públicas, en este caso el señor del Castillo y en Latinoamérica igual, se maneje un discurso de todos estamos bien, y la constitución que manejamos está bien, pero en función a qué defiende los intereses de un gobierno centralista. Y eso está mal. La constitución debería defender los intereses individuales de los ciudadanos, pero no funciona así. Y en función a esto, se lee y se reinterpreta la constitución en función a los intereses, en este caso, del partido o de los intereses del señor del Castillo. Contradicciones en lo que digo, por supuesto, porque son las mismas contradicciones que en este momento el Perú está demostrando desde el Parlamento y la presidencia. Aquí Alem nos habla, pues, de que se tendría que modificar, repensar, ya sea centralismo, federalismo o la democracia misma. Autonomías, una serie de posibilidades que, bueno, pienso que eso, el escenario más propicio para ellos hubiera sido una constituyente y abrir una nueva constitución. Sin embargo, vemos que fracasó. Y me llamó hoy día mucho la atención de que la vicepresidenta, ahora presidenta, no hizo ninguna mención a que se va a llevar a cabo la constituyente. No sé, a mí me llama un poco la atención. ¿Tú cómo ves, Javier? Bueno, hay varios puntos. Yo creo que vamos por lo básico. Se acaba de tumbar un presidente en un país que está al lado,
que es totalmente hermano culturalmente con nosotros, que hablan los mismos idiomas que nosotros, que tienen la comida muy similar a nosotros, y que tenemos un montón de personas de nuestro país allá y de ese país aquí. Hay más de 150 mil personas de origen peruano en Bolivia y son parte de nuestra comunidad nacional. En ese sentido, lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros en gran medida. Y lo que ha pasado en Perú es que se ha tumbado un presidente. Si alguien ha cometido un golpe de Estado hoy día, ha sido el Congreso. Así. Entonces, ¿era justificada la medida de Castillo de cerrar el Congreso y sacar militares? No, no lo era. No era en lo más mínimo. No se ve ningún gobierno de izquierda puede sacar al ejército a la calle contra civiles desarmados. No debería hacerse eso nunca. ¿Ya? Entonces, por ese lado, Castillo, sin duda, tomó una política totalmente equivocada. Pero la respuesta del Congreso ha sido tumbar a un presidente elegido por 8 millones de personas con el voto de 105. ¿Ya? Entonces, no hay tampoco representatividad democrática alguna en lo que ha hecho el Congreso. Ahora, yo creo que hay que ir por tres aspectos distintos. El primer aspecto, más allá de la división interna de la izquierda que existe en Perú, que está actualmente en ambos bandos del conflicto, sin duda la derecha radical solamente tiene un bando. El fujimorismo y toda la derecha tradicional peruana ha apoyado desde el momento uno que se lo vaque a Castillo, que se lo saque, porque como ellos decían, como ellos no quieren escuchar quechua en el parlamento. Ellos no quieren que un campesino los gobierne. No quieren que los campesinos puedan entrar a Lima. Y lo han dicho, estas tres declaraciones lo han dicho diputados de derecha en distintos momentos del año y medio que se ha gobernado. En ese sentido, también el Congreso peruano es la institución más despreciada por el público peruano. 86% desaprueba el Congreso y 87% quiere nuevas elecciones legislativas. Uh-huh. Entonces, el grado de legitimidad del Congreso peruano es inferior a la de cualquier político de derecha de Bolivia y eso ya es bastante bajo. Entonces, sí, sin duda el grado de rechazo es total. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Yo no voy a discutir las legalidades del caso. Es como discutir qué color tenía las sábanas de la cama del presidente Evo el día 11 de noviembre. No es lo relevante, no es lo importante, es una ridiculez. Lo importante ahora es la legitimidad social de la vicepresidenta y cómo va a actuar esto en adelante. Primero que nada, está el hecho de que hay más de 40 mil campesinos que han ido a defender a Pedro Castillo, que están actualmente en Lima y que no quieren que su voto sea rechazado. Ahora, ¿cómo va a actuar la vicepresidenta con esta población? ¿Se los va a reprimir? ¿Se va a negociar? ¿Cómo se va a actuar ante las medidas sociales? ¿Cómo se va a actuar ante la Asamblea Constituyente? Ya has dicho muy bien, Andrés, no ha dicho que va a llamar a una Asamblea Constituyente. Pues entonces, ¿no va a canalizar ninguna de las medidas sociales? Si es así, ¿cómo espera gobernar si no es a través del uso de la fuerza? Entonces, yo creo que, y esto es fundamental, las siguientes horas, ya queda claro ahora que Castillo no tiene la capacidad de disputar el poder. Está actualmente detenido. Oficialmente el Congreso ha tomado el Estado. La pregunta es, ¿esto va a ser un gobierno de transición que permita una pacificación social o lo que van a hacer es matar al pueblo? Entonces, y eso es lo que tenemos que estar atentos. Lo que tenemos que estar atentos ahora es de que en las próximas horas la vida de decenas, de cientos de peruanos puede estar en riesgo por las decisiones de la vicepresidenta y sobre todo del Congreso, en su mayoría fujimorista. Para cerrar el punto, yo creo que más allá de cualquier diferencia que se pueda tener con Castillo, no podemos decir que es vergonzoso o mal como ha caído un presidente. Lo que ha habido es aquí, insisto, una ruptura de la voluntad popular. No se puede menospreciar ese hecho. Y ante todo, lo que determina la legitimidad del Estado son las urnas. Si no hay elecciones, el Estado no es nada más que una dictadura, no importa qué país se hable. Entonces, en ese sentido, solo en el respeto a las elecciones es que se puede hablar de una legitimidad social. Javier, Mauricio. Sí, bueno, son varias cosas. Yo todavía no he encontrado, tampoco he tenido todo el tiempo que me hubiera gustado, pero no he encontrado totalmente en qué medida fue ilegal lo que hizo Castillo. Uh-huh. O sea, estoy casi seguro que sí lo fue porque no cumplió tres requisitos que habían, pero no he podido profundizar en eso. Y al mismo tiempo también he leído a un par de personas que yo valoro, que son muy inteligentes, que dijeron fue ilegal lo que hizo el Congreso, entonces tampoco he encontrado muy bien qué pasa.
Me parece que hay una especie de limbo jurídico sumamente complicado que evidentemente desde una persona que no ha aprendido derecho constitucional peruano es muy difícil. Y ahí yo me circunscribo un poco a lo que dice Javier. Legalmente es muy difícil explicar. Lo que estoy seguro es que no fue totalmente ilegal lo que hizo Pedro Castillo y lo que estoy seguro es que no fue totalmente ilegal lo que hizo el Congreso. Uh-huh. El impeachment, en Perú sobre todo, que es su deporte favorito, es legal. O sea, no es que a PPK, no es que a Vizcarra les hicieron un golpe de Estado ilegal, ilegítimo, súper sanguinario. No, fue un impeachment legal porque lo permite la norma, ¿no? A partir de eso, a ver, algo que hay que entender respecto a quién era Pedro Castillo. Pedro Castillo, desde mi punto de vista, en realidad se alejaba, quizás se alejaba de la izquierda, supongo que sí, pero se alejaba muchísimo de lo que es una posición progre. El estar en contra del aborto, que es un derecho humano, a mí me parece conservador. El estar en contra de derechos del derecho de matrimonio igualitario, a mí me parece conservador. El estar en contra de la adopción por personas del mismo sexo, a mí me parece conservador. Era un señor que no sé si tenía una ideología totalmente clara y quizás en ese sentido vamos a estar de acuerdo. No era totalmente de izquierda, no era totalmente de derecha, pero era antiderechos. Ahí a mí ya no me queda tan bien. Ahora bien, algo que es muy importante es el recuerdo de Fujimori. Fujimori ha marcado un antes y un después en Perú muy duro. Fujimori, cuando hizo el golpe de Estado hace 30 años, en 92, el golpe de Estado, insisto, medio legal porque medio que podía disolver el Congreso, tenía una aprobación gigante, tenía una legitimidad asombrosa. O al menos eso parecía. Y el tipo es, después de Pinochet y Videla, posiblemente el tercer mayor violador de derechos humanos del continente, ¿no? Entonces, el tema de la legitimidad de Pedro Castillo y ahora de la nueva presidenta, yo creo que va a depender mucho de la capacidad de la nueva presidenta y va a depender mucho del Congreso. Y esto un poco para terminar esta primera intervención, para no hacerlo muy largo. Uh-huh. El Congreso no es elegido por una autoridad divina, ¿no es cierto? No es que Dios baja y les pone una cinta en la cabeza a todos los que van a ser congresistas. El pueblo los elige. ¿Por qué el Congreso es tan fuerte en el sistema político, en el sistema constitucional de Perú? En parte, y es el primer poder. Supuestamente el Congreso siempre es el primer poder en todos los países, pero en Perú en verdad lo es. En verdad lo es. En verdad es un Congreso que no es estéril, que en verdad tiene muchas capacidades, pueden hacer muchas cosas. Y a partir de eso, e insisto, es un Congreso electo por la mayoría del pueblo peruano. No es que llega Biden y nombra los congresos. No, el pueblo los elige y es muy poderoso. ¿Cuál es el problema? Es tan poderoso que te lo sacaron a Vizcarra, te lo sacaron a PPK, súper de derecha, pero súper de derecha. No creo que lo hayan sacado porque quería hacer cambios sociales. Lo sacaron a PPK, lo sacaron a Vizcarra, lo enjuiciaron a Alan García, lo enjuiciaron a Ollantumala, lo enjuiciaron a Toledo. Desde el 2000 en adelante, todos los presidentes, derechas, izquierdas, blancos, amarillos, azules, tuvieron problemas con el Congreso, porque el Congreso es demasiado poderoso. ¿A qué me voy? Y con eso termino. Yo sí me juego, yo sí me la juego y apostaría un poco que va a haber una reforma constitucional, va a haber una asamblea constituyente. Aunque no lo haya dicho en sus primeras 10 o 9 horas de gobierno, yo creo que va a haber una reforma constitucional y una asamblea constituyente. Muy brevemente, antes de ir al corte, me queda ahí la curiosidad, que es verdad lo que dice Mauricio respecto al poderoso que es el Congreso. Sin embargo, creo que hay una excepcionalidad en esos últimos años, ¿no? Ollantumala terminó su mandato, aunque él ya no puede hacer. En cambio, en este año hemos visto que han rodado presidentes, pero así uno duró 5 meses. Y es como si en estos últimos años algo nuevo estaría pasando. No sé si tú observas eso brevemente. Mira, en cortito, yo creo que es un tema de que el Congreso está tan fragmentado y hay tantos casos de corrupción que la suma de ambos, deslegitimidad, fragmentación, corrupción, hace que el Congreso se pueda dar la potestad de decir tú eres corrupto, eres esto, eres esto. Incapaz moral, digamos. Aunque claro, no encuentre, digamos, algo tangible. Exactamente. Ya. Perfecto. Vamos a ir a un corte rápido y enseguida volvemos para discutir más de ese tema.
Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bien, un poco la discusión continuó en la pausa comercial. Intentaremos llevarlo un poquito por ahí. Por un lado, se habla de que, bueno, Pedro Castillo no fue un presidente necesariamente de la izquierda a la que estamos acostumbrados ahorita. Mauricio tocó en ese tema. Por el tema de ciertas perspectivas en torno a las reivindicaciones de género, de la comunidad LGBT. Pero yo también recuerdo que Pedro Castillo en su plataforma política hablaba del ingreso libre a las universidades, por ejemplo. Yo personalmente creo de que Pedro Castillo realmente representa una izquierda, pero popular, campesina, el rondero campesino. Son autodefensas que se dan en el campo y que, por supuesto, tiene perspectivas conservadoras en un ámbito, pero también de reivindicaciones sociales profundas, de la pobreza, de las desigualdades de clase en el Perú. Y justamente la Asamblea Constituyente pretendía abrir estas discusiones en un país altamente clasista y también diremos racista como Perú. Pero bueno, no sé, parece que esa perspectiva se cierra, que se cierra la Asamblea Constituyente por un lado. Y por otro lado también están las alegaciones de que se perpetró un golpe de Estado en Perú. Rápidamente se dijo, es Pedro Castillo quien está haciendo un golpe de Estado, pero también hay voces desde la izquierda internacional, presidentes y expresidentes que están hablando más bien de que se le dio un golpe del Castillo o se lo empujó a esta situación, porque prácticamente si no hubiera hecho eso, de todas maneras lo iban a destituir. Ahora empiezo contigo, Alem. Vamos por este lado. Ya, mira, yo creo que los ciudadanos deberíamos preocuparnos sobre estos elementos. O sea, ya es un fenómeno que está generando que va a generar un caos social. O sea, el concepto de Argentina entre los piqueteros y los asalariados ya es un conflicto vecinal. Uh-huh. El tema del Perú igual ya se ha convertido en un tema vecinal. A partir de las diferencias de clases sociales se estaba convirtiendo y se está convirtiendo en la pugna de vecino a vecino. Diferencias de clase, económicas, cultura, por supuesto. Y en el caso de Chile pasa lo mismo. O sea, los mapuches, que en su momento fueron la vanguardia en imagen del señor Boric, hoy por hoy están fuertemente rechazados en las urbes y en los sectores rurales de Chile. Entonces eso es preocupante, y es más preocupante cuando la institución misma, el Estado en sí mismo, gobernada por, en este caso, lamentablemente, no lamentablemente porque sean partidos de izquierda, sino lamentablemente porque los partidos de izquierda están en este contexto, están en esta coyuntura. O sea, son víctimas de alguna forma, en el abstract, decirlos de esa forma. Bajo este criterio, el señor Arce dijo algo bien interesante. Hay filas internas, refiriéndose al movimiento al socialismo, que pretenden acortar mi mandato. Concepto de golpe de Estado, desde sus mismas filas, una traición interna. ¿Qué pasó con el señor del Castillo? ¿No hay una traición interna? Por supuesto que hay una traición interna en este escenario. La señora Kirchner, que se está formando en esa ala de victimismo, está generando una traición, porque todos los votos que ella debería, lo que dijo Javier el día de ayer, inclinarlos hacia una nueva imagen del progresismo peronista del Perú, no, ella se quiere apropiar para que la gente le apoye en un proceso de futuros escenarios de electorales o en futuros procesos de libertad. Entonces, esto lo único que nos está generando es una complejidad social. No estamos entendiendo las instituciones para qué sirven, si nos respaldan o son nuestros enemigos. La democracia para qué sirve, si realmente es efectiva o simplemente nos quita el derecho de ser personas con derecho a voz y voto. Y el otro elemento es el hecho de que se está generando un caos. Y ese caos no tiene un norte claro. No hay un norte de decir muy bien, ese partido, ese discurso, ese programa va a ser elementos que resuelvan el conflicto. Pero 5 años es un elemento de discurso constante que está llevando y va a derivar en un caos social, político, institucional. Bolivia, desde el 2016, desde que el señor Evo Morales no hizo caso al referéndum, entonces empieza un caos, una inconformidad. Y todas las inconformidades van en contra del Estado, más allá de los que estén gobernando, más allá de los partidos que estén en el ejercicio de gobierno, sino en contra del Estado, de decir, estas instituciones no nos benefician.
Y entonces, si no hay instituciones, si nosotros los ciudadanos ya no respetamos a la institución, ¿cuál va a ser nuestro horizonte político-social dentro de las urbes y dentro de los sectores rurales? Va a ser ninguno. Entonces vamos a hacer lo que muchos partidos de izquierdas hacen. ¿Quieres terrenos? Métele. ¿Quieres minería? Donde tú quieras. ¿Quieres contrabando? Cuanto tú quieras. Y eso hace un desorden social. Y las pugnas de clase van a ir creciendo a gran escala. Yo me siento de verdad, y lo digo honestamente, aunque suena cobarde, me siento asustado por lo que vaya a suceder con Bolivia. Ya la imagen de izquierda como administrador de los estados, de las instituciones, es deficiente y decadente. Y el señor Arce, al aceptar que hay un intento de golpe interno, es preocupante. ¿Qué pasaría hipotéticamente que realmente se cumpla lo que supuestamente, o la supuesta amenaza que el señor de la Quintana hace a un diputado? De mayo, el señor Arce no pasa. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, vamos a seguir el orden constitucional. El señor Choquehuanca aguantará unos cuantos meses en la presidencia. El señor Andrónico Rodríguez tendrá la capacidad de administrar. Habrá un nuevo proceso electoral. La sociedad en sí misma iremos en contra de todo el aparato institucional y volvemos a un escenario de causa Bolivia. Son escenarios que realmente preocupan. Y vuelvo a insistir a lo que ya me había olvidado hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con nosotros los que queremos hacer intelectualidad? ¿Qué pasa con los intelectuales de la vieja guardia? ¿Están haciendo lecturas de este tipo para ver hacia dónde vamos? ¿O realmente nos estamos dedicando simplemente a ver Netflix o programas de ese tipo? Es preocupante. Javier. Ya, yo creo que hay una diferencia fundamental entre la situación entre Perú y Bolivia, que es muy sencilla. En Bolivia las personas con hambre se van reduciendo año a año. Las personas con hambre en Perú están aumentando cada año. La ONU estima 2,5 millones de personas con hambre en Bolivia, un número increíblemente alto y que se tiene que reducir, y que más acciones son necesarias del Estado central. En Perú son 16 millones con 600 mil personas, ¿ya? Y eso ha sido desde la pandemia, más allá de Castillo, más allá de Antauro, más allá de la señora Keiko Fujimori. Lo que tú tienes es que hay 16 millones de peruanos que al menos una comida les falta al día. Entonces, y eso no lo está resolviendo el Congreso, la presidencia, el Poder Judicial, la policía, la economía, no lo está resolviendo nadie. Uh-huh. Mientras Lima tiene una clase media alta que se da el lujo de tener colegios en los que se pagan $5,000 el mes para acceder, también se tiene... estos 16 millones y medio de personas que les falta comida. Y ahí voy al tema central, que es el asunto de que no podemos... A ver, Castillo era la expresión del pueblo profundo, del Perú que habla quechua, del Perú de la sierra, de las zonas rurales, de las comunidades, de donde la gente está ganando ahorita 100 soles. ¿Ya? Ese Perú profundo sigue ahí y... Si la vía democrática, socialdemócrata se cierra, ¿cuál va a ser las otras vías? Y eso, sin duda, genera una situación de bastante complicación. O sea, la mayor parte de los peruanos ya no creen en la democracia. El país que menos cree en la democracia en Sudamérica es Perú. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, uno puede tener una situación que se vaya a descontrolar. Y ahí viene, y en ese sentido, hay que estar atento a lo que va a pasar en las siguientes horas en tres aspectos. Uno, va a mostrar cuánto apoyo real le quedaba a Pedro Castillo. Uh-huh. Que puede ser mucho o poco. Segundo, vamos a ver cuánto apoyo, en cuánto apoyo real tiene el Congreso, o en todo caso, cuánto la gente no los odia. Porque hay mucha gente que puede odiar a Pedro Castillo, pero que odia más al Congreso. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, podemos ver movilizaciones en contra de Pedro y contra del Congreso. Entonces, eso puede darse en las siguientes horas. Y tercero, uh-huh. vamos a ver hasta qué punto el ejército genocida peruano tiene realmente la capacidad de aprender a respetar los derechos humanos. No olvidemos que cuando hubo protestas, cuando Merino, que era uno de los diputados que nombró presidente, no solamente mataron a 3 personas, sino que desaparecieron a 96. En 2 días desaparecieron a 96 personas. La policía peruana, por suerte, reaparecieron. La mayor parte de ellos con signos de tortura. Los reaparecieron porque Merino no duró más de 2 días. ¿Qué pasa si el ejército y la policía empiezan a actuar por su cuenta? Más allá de lo que decía la vicepresidenta o no. Entonces ahí, por favor, atención y preocupación por lo que pase con los compañeros peruanos. Y solo una aclaración de algo que no está uh-huh. vinculado porque es importante. Uh-huh. Mauricio dijo que los mayores genocidas de Sudamérica eran en orden Videla, Pinochet y Fujimori. En ese orden, más o menos, ¿no es así? Sudamérica. Ahora, yo creo que es importante añadir y nunca olvidarnos
de Álvaro Uribe, que tiene su responsabilidad por lo menos 15,000 muertes, lo cual lo pone por encima de Pinochet, ¿ya? Entonces, la derecha liberal colombiana es responsable de más muertes que Pinochet. Eso para siempre tenerlo en mente. Gracias, Javier. Mauricio. Sí. Ya me voy a ir solamente a Perú, ¿ya? Perfecto. A ver. Bueno, a ver. Yo creo que entre muchos de los problemas que llegó a tener Pedro Castillo es que no entró con, nunca tuvo legitimidad para ser presidente. Y esto, fue un outsider, ¿no? ¿Poco? En primer lugar fue un outsider. En segundo lugar, ganó la segunda vuelta, pero no le fue tan bien en la primera vuelta. Es decir, ¿por qué el Congreso, aunque no es tan como en Bolivia, pero por qué el Congreso tiene tantos opositores? Porque no es que sacó un gran porcentaje en la primera vuelta. Obviamente sorprendió a todos. Fue sumamente sorprendente, pero nunca llegó a tener una legitimidad que sí tuvo, y se tiene que decir, que sí tuvo Evo Morales, por ejemplo. O sea, no se acercó a la legitimidad que llegó a tener Evo Morales, no se acerca a la legitimidad que yo creo que ahora mismo tiene Luis Arce. Yo, tal vez no es mucha, pero tiene legitimidad. Y él nunca se acercó a eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy difícil gobernar. Insisto, sin Congreso es difícil, sobre todo en un país donde el Congreso sí sirve. Es muy difícil gobernar cuando no tienes legitimidad, cuando la gente ha votado por ti porque la otra opción era Keiko. Y en tercer lugar, es muy difícil gobernar cuando inmediatamente subes pasan muchas cosas malas. El dólar subió muchísimo. Justamente hablaba con una... Bueno, cuando recién fui a Lima, hablaba con un conocido peruano y me decía, literalmente, gano casi la mitad de lo que ganaba antes. O sea, en verdad, económicamente fue muy duro. Y sí hay casos de corrupción por licitaciones. Otra vez el mal endémico de Latinoamérica menos Uruguay, que son especiales. Volvemos al tema de las licitaciones. El señor Castillo dio un montón de licitaciones. Se calcula que se han defraudado 250 o 230 millones de soles, que son más o menos 500 millones de bolivianos. Entonces, no es que simplemente fue un tema de incapacidad y qué sé yo. También está manchado y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque los antecedentes de PPK, los antecedentes de Ollantumala, incluso de Toledo, son corrupción, son Odebrecht. Entonces, no es que los peruanos no les importa eso. Les importa tener un presidente que no sea corrupto y lamentablemente parece... Y hubo muchos indicios de que el señor Castillo fue corrupto y eso es un gran problema. Como otro punto que me parece importante igual para dirigir un poco hacia dónde dar alguna intervención cada uno de nosotros respecto a esto. Uh-huh. A ver, yo estoy de acuerdo con el EMEN que hay un tema de inconformidad desde hace mucho tiempo, uh-huh. ¿No es cierto? En Bolivia hubo una inconformidad justo antes del 2003, que nos llevó al 2005, ¿no es cierto? Hubo una inconformidad del 2016 que nos llevó, si quieren, a Bolivia 2022, si quieren. Pero en Perú, desde hace 20 años, que todos los presidentes les pasó algo. Suicidios, cárcel, exilio, muerte post-cárcel, o sea, todos los presidentes. Entonces, yo creo que la confiabilidad que tiene el pueblo peruano es nula. Y parece que la clase política vive en un lugar y los peruanos tienen que hacer su vida más allá de la clase política, porque saben que todos son corruptos, entonces los ignoran un poco. Y en ese sentido, yo honestamente no creo que haya ningún tipo de caos. Yo creo que van a decir, bueno, si así es el orden, ella es la nueva presidenta y el Congreso, que tiene poca legitimidad, sigue y así es la vida. No creo que haya caos. Sí creo que va a haber una reforma constitucional. Y mi duda es, ¿lo traicionaron a Castillo? Porque, insisto, hijo, lo que hablábamos en el corte, 9 ministros renunciaron después de que Castillo diga que iba a disolver el Congreso. Uh-huh. ¿No sabían? O sea, todas las fuerzas, todos los poderes, judicial, las Fuerzas Armadas, que no son un poder, el Congreso obviamente, dijeron no estamos de acuerdo con esta medida. ¿No sabían que no iba a hacer eso? No sé si fue traición a Pedro Castillo o ingenuidad de Pedro Castillo, pero en verdad la clase política peruana está en otro lado. Bien, tenemos un mensaje para leer, por favor. Hola,
En Perú, la derecha recalcitrante no permitirá un proceso. El pueblo peruano sigue creyendo que Sendero Luminoso era terrorista, cuando la CIA y el FBI se han encargado de incriminar al comunismo y someterlo para siempre. Lo mismo quiso hacer el Bolas del Murillo. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Buenas noches, irreverentes. Felicidades por el programa. Un golpe de Estado clarísimo del Congreso contra la democracia peruana, por supuesto auspiciado por sectores conservadores que buscan desestabilizar el liderazgo estructural de izquierda, no solo peruano, también de la región. Atentamente, Ariel Santiago. Muy buenas noches, Ariel. Gracias por escribir. Pues bien, en nuestra última ronda de intervenciones... Ah, perdón, Kiara, lo siento. Adelante, adelante. Sí, yo creo que, hablando del tema de la vicepresidenta, yo creo que lo más probable es que no haga la Asamblea Constituyente y no haga ninguna reforma popular ni nada de lo que se prometió. Porque no es casualidad que Fujimori y toda su bancada hayan salido a felicitarla y apoyarla, porque eso demuestra que el golpe de Estado que se le echó a Castillo no ha sido cualquier cosa y ha venido directamente desde el fujimorismo. Luego, a lo que iba antes, creo que es muy importante que, si bien Castillo era, por su vida y sus características y dónde nació y cómo creció, un representante, digamos, como decía Javier, del Perú profundo, popular, como lo queramos llamar, es importante para un liderazgo político cuando estás intentando romper un sistema oligárquico donde la derecha ha estado gobernando tanto y hay tantas transnacionales metidas en un país como es Perú, que tengas un liderazgo fuerte, que sepa, si bien no tenía tanto apoyo, como bien decía Mauricio, como Evo Morales, que tuvo un gran apoyo, creo que no visto durante los últimos probablemente 50 años en Latinoamérica, tenía que él como líder intentar reforzar ese apoyo, haciendo medidas que el pueblo reconozca como buenas y el pueblo siga apoyándolo, y tener ese horizonte político claro y esa línea política clara. Sabemos que no era ni por si acaso un comunista o socialista de escuela, pero tenía esto, como tú bien mencionabas, Andrés, que fue lo que lo llevó a la presidencia, hablar del acceso libre a las universidades, de las mejoras salariales, de esta brecha importante entre los ricos y los pobres. Eso es lo fundamental para cambiar en Latinoamérica. Eso es lo que hace un gobierno de izquierda o progresista o lo que se llame en primera instancia. Eso es lo que Castillo prometió y en lo que Castillo no pudo conseguir, porque simplemente no pudo gobernar, porque no tuvo esa inteligencia política de darse cuenta de cómo fortalecer sus bases, cómo ganar más apoyo y cómo enfrentarse. Porque él solito no puede decir voy a hacer esta reforma A, B y Z cuando tiene un Congreso en contra. Para eso se necesita calle, se necesita un movimiento popular que lo esté fundamentando. Eso es como Evo Morales logró hacer todas las reformas que hizo, importantísimas y gigantes en este país, porque tenía un apoyo popular de calle y lo sigue teniendo, y sigue teniendo el MAS ese apoyo. Pero es lo que Pedro Castillo tenía que jugar, que pensar, y es justamente lo que no hizo. ¿No? Y en ese sentido hay que ver la importancia de los liderazgos con formación política e ideológica que entiendan cómo funciona el Estado y lo que se mueve en los países. Y es triste porque era el líder más progre, digamos, en términos de discurso. Luego, hablando de la no credibilidad del Congreso, en Perú es común que se diga que se venden o se compran los congresistas. Y lo que tú preguntabas, Andrés, ¿por qué en los últimos años el Congreso ha destituido a tantos presidentes? Porque ninguno era Fujimori. Y ahí hay una cuestión. El 2016, Fujimori, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tenía 73 parlamentarios en el Congreso. Y ahora tiene 16. Pero ¿qué pasa y qué ocurre? Que el Congreso peruano está gobernado por el dinero. Es decir, tú entras como partido X, que hay un montón de partidos, pero quien lo gobierna es Fujimori. ¿Y por qué han caído tantos presidentes? Porque Fujimori es igual a la oligarquía, y la oligarquía es igual a poder del dinero en Perú. Y el poder del dinero es el que maneja el Parlamento. Y en ese sentido yo creo que no podemos hablar de una democracia y no podemos hablar de que es un mecanismo democrático, de que está funcionando bien el Parlamento. ¿Por qué no? La democracia para mí es el poder del pueblo.
Y lo que nos venden como democracia, que es lo que está pasando en Perú, es la democracia representativa liberal, que desempodera a los pueblos y nos pone, como teníamos aquí en Bolivia antes del gobierno del MAS. Uh-huh. O sea, todos los líderes, o votabas Tuto, o votabas Doria, o votabas, no sé, Boni, uh-huh, pero eran lo mismo. Uh-huh. O sea, finalmente hay un poder detrás del poder que te pone a los representantes para que tú los elijas, pero la democracia es el poder del pueblo, y no porque tú hayas elegido un parlamento, eso va a representar que sea democrático. Lo que representa que sea democrático es que ese parlamento responda a la agenda que el pueblo le plantea. Mientras no responda a la agenda que el pueblo le plantea, no es democrático, porque ¿qué más da si yo, no sé, digo, Andrés, tú eres buen tipo, uh-huh, te voto para presidente, y luego cuando eres presidente o parlamentario te compran y hacen lo que quieren? Lo que se ha hecho con Castillo es un golpe parlamentario, como se hizo con Dilma y como se hizo con Lugo, y eso hay que reconocerlo. Entonces no está bien decir que porque el parlamento lo hace es democracia, o porque, no sé, en Cuba hay un sistema de partido único, eso es una dictadura. Lo que hay que ver realmente cuando estamos hablando de democracia o no democracia es si las mayorías están siendo escuchadas o no. Uh-huh. Eso nada más. Se nos acabó el tiempo, pero voy a pedir al Congreso que... Al Congreso. Al Congreso, a nuestro Congreso en producción. Por favor, que nos dé nuestro cronómetro de un minuto para una participación de cada uno, porque creo que el tema lo amerita, dada la urgencia. Y simplemente con esta breve introducción, un poco tomando la provocación que hizo Mauricio, de que distintos presidentes, Andrés Manuel López Obrador de México, el mismo Luis Arce Catacora aquí de Bolivia, expresidentes como Evo Morales, se refirieron justamente a que no es posible que un Congreso constantemente viole la voluntad popular, también reflejada en la elección del Ejecutivo, porque la doctrina democrática idealmente enseña que el poder está dividido en distintos órganos, usualmente tres, en Bolivia son cuatro, para que entre ellos se equilibren y se controlen entre sí, para que no haya una superposición de ninguno de ellos. En Perú parece haber, sí, una superposición de uno de estos órganos, que prácticamente también estaría, pues, haciendo ciertos movimientos que atentan, pues, contra el voto, ¿no? Más o menos ahí, por ahí entendía lo que nos decía Kiara. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo un golpe? ¿No hubo un golpe? ¿A Pedro Castillo lo traicionaron, no? Como sugería Lem, ¿o no lo traicionaron? Sé que es poco, es un minuto, pero bueno, seguramente estaremos hablando de esto en los días que vienen, por lo que vaya a suceder. Entonces, por favor, producción, un minuto, vamos contigo, Lem. Sí, lo mío es más cortito, de un minuto. Todo gobierno tiene que entender a la ciudadanía. Todo gobierno. Si no entendemos a la ciudadanía nuestras necesidades propias, no vamos a poder satisfacerlas. Y al generar insatisfacciones, lo único que vamos a generar es una pugna política entre la sociedad civil y las instituciones de Estado. Y hoy por hoy, en Bolivia, al igual que en muchos países de Latinoamérica gobernados por las izquierdas, no están sabiendo entender. Por el contrario, están dañando a través de la corrupción todos los intereses populares. Uh-huh. Por último, la derecha no funcionó y lo demostró históricamente. Las izquierdas no funcionaron y lo están demostrando en la coyuntura actual. Apueste por los centros. Muchas gracias, Alem. Ahí nos quedaban unos segundos. Muy bien. Vamos contigo, Kiara, por favor. No apuesten por los centros, por favor. Nada tibio, ni el café, ni la chela. No hay que apostar por nada tibio, porque simplemente lo tibio no cambia nada. Si no va ni para la izquierda ni para la derecha, pones un gobierno de adorno. Y lo que no va ni para la izquierda ni para la derecha, normalmente sí va para la derecha, porque no rompe los estados coloniales que tenemos, que nos siguen asesinando. Luego, nadie cree que el Congreso en Perú, ninguno de los peruanos cree en el Congreso en Perú, y por eso apostaron a Castillo, por eso apostaron al Ejecutivo, para intentar que el Estado peruano cambie y que esa mafia fujimorista salga. Pero tristemente, la Constitución peruana le da el mayor poder al Congreso en Perú, es el Estado, el órgano. Poder, órgano con mayor poder, uh-huh, y es el órgano que está gobernado por el dinero. Entonces, es imposible una democracia si no rompemos ese sistema que tiene Perú actualmente, porque van a quitar al presidente que ellos quieran quitar, porque el fujimorismo sigue ahí en el parlamento. Eso nada. Gracias, Kiara. Vamos, Mauricio. Sí.
No sé si fue Kenji Fujimori o el hermano de Kenji, pero fueron enjuiciados. Uno de los dos fue enjuiciado y le quitaron el trabajo y todo. El Congreso Fujimorista atentó contra el hijo de Fujimori. ¿Por qué ese punto de decir todo es Fujimorista? Todo es, no es tan cierto. Insisto, el Congreso lo sacó, sacó a aliados de Fujimori del gobierno, y eso es una realidad. PPK era sumamente derechista, era sumamente fujimorista. El poder del pueblo, estamos acostumbrados a que el Ejecutivo sea superpoderoso y haga todo lo que quiera, y en parte por eso nos sorprende ver un legislativo, un Congreso tan fuerte. En verdad, yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio de todos los poderes. Pero no sé si lo hay en algún país, excepto, insisto, Uruguay, que son extraños. Solo para terminar, y ojalá nosotros fuéramos extraños, solo para terminar, disolver el Congreso, quitar atribuciones al órgano legislativo y decretar un estado de sitio, que es lo que hizo Pedro Castillo, cercano a golpe. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la doble campana. Vamos, Javier, para terminar hoy. En Perú es muy parecido a Bolivia, pero hubo varias cosas que no pasaron. En Perú, los liberales no pudieron ganar la guerra civil que tuvieron después de la guerra del Pacífico. Aquí en Bolivia la ganamos. En Perú no hubo reforma agraria. En Perú no hubo revolución nacional. En Perú, el voto universal se implementó recién en la década de los 80. En Perú nunca hubo una redistribución ni una nacionalización de las minas o las principales producciones. Esencialmente la misma oligarquía de la colonia, la que lleva gobernando Perú 500 años seguidos. El pueblo peruano se lo trató de callar ahogándolo con sangre en la década de los 90. Ya el pueblo peruano se ha despertado de ese trauma y esperemos que dentro de lo posible, dentro de las vías democráticas, pueda transformar por primera vez en su historia el Perú. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Siempre se agradece la profundidad histórica. Y eso es todo por hoy. Mañana nos vemos aquí nuevamente y estaremos pues con más noticias. Muy buenas noches. Espontánea, en karma, karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Tonea.